Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Y hoy estamos en Flee the Facility, en la nueva actualización de Flee the Facility, con el mapa nuevo de Flee the Facility, con Daniel, con Viene y con Pepe. ¡Tengo miedo! ¿Dónde estoy? Daniel es la bestia. En una biblioteca. Y estamos en el mapa nuevo de la biblioteca que yo nunca he llegado a jugar antes, ¿vale? Esta es la primera vez que lo juego. Lo he visto mínimamente en un directo de Pepe que llegó a ser, pero vamos, que simplemente vi estanterías por todos lados y poco más. No me lo sé, no tengo idea de dónde están las cápsulas, mucho menos dónde están los ordenadores. Yo ya he visto a Daniel. Yo lo que acabo de ver es una de las salidas. Yo he visto dos ordenadores ya. ¿En serio? Mira, la primera cápsula que veo, ningún ordenador de momento. Son ordenadores todo antiguos. Sí, sí, son old school. Old school. Dos ordenadores, o sea, dos cápsulas. Voy ya, que veo. ¡Ay, mira! ¡Hay una sala de luces! ¡Bien! ¡Ya tenemos nombre para una sala! ¡Ay! Ahí estaba yo. Ah, ahí yo la he visto también. Vale. Ostras, para aprender este mapa. Eso es lo que me gusta. Espero que no quiten el mapa, ¿vale? Porque... No, porque lo iban a quitar, ¿eh? No sé, no sé. Fue la duda que me surgió también el año pasado o el anterior cuando pusieron el del granero. Como lo pusieron por Halloween, yo tenía miedo de que de repente... ¿Ya habéis hackeado uno? ¡Yo no he encontrado! ¡Vale, acabo de encontrar el primero! Ay, espérate. Vale, vale, también tengo nombre para esta sala. Es verdad que son ordenadores antiguos. Pero di el nombre, si no nos lo sabemos. Sala de reuniones. Sí, bueno, hay dos de ellas. Yo he visto donde se lleva la sala Tupper. Yo he visto la sala Tupper. La sala Tupper. No tiene nada. ¿Tiene una Tupper? La sala Tupper es donde se come. En microondas. No, es la sala Tupper. Es donde tú te llevas tu tupper, te lo calientas en el microondas y te comes tu tupper. Pepe, ¿por qué has cerrado la puerta? Si viene Daniel, lo tenemos chungo para salir. De hecho, deberíamos dejar las dos abiertas. Sí, claro, porque si no nos podíamos... ¡Ay, corre! ¡No, mami, me he chocado al salir! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte! Pero te digo yo una cosa. Dicho lo de las dos ¡Ve! Por eso no quería decir, porque aunque... donde yo he aparecido. Aunque no sepa dónde está, se puede encontrar con la sala y sabe que estamos ahí. No lo quería decir. Pero no te creas que es fácil volverlo a los sitios, eso te iba a decir yo. Yo ahora mismo he andado, pero ya no sé volver a dónde estaba. No, ni yo. Si no pasa nada, ni a todos nos pasa siempre eso en las primeras partidas con los nuevos mapas. Ay, mira. ¿Cómo? Vale, no he hackeado ni un ordenador. Ni un ordenador. Ni uno. Y ya solo falta uno. ¿Y el extra? No sé, por si te lo quieres jugar. ¿Qué es esto? ¿Ya hackeado dos? Sí. ¿Qué es esto? Y uno solita mientras estabais en guerra con Daniel. Pues yo, ninguno. Thanks. Vale, siento... aquí está la parte de biblioteca donde salen los libros. Ay, pero mira esto. Madre mía, para aprenderme este mapa yo creo que me va a costar la vida y media, ¿eh? Sinceramente, hola. ¿Qué hace? La otra salida. ¿Cristal? ¿Qué? Adiós. Adiós, adiós. Hay una sala donde me estaba... Yo creo que Cristal está cegata a nivel dios. ¿Cómo? Me la he cruzado y nos ha quedado hackeando el ordenador. ¿Había un ordenador? ¡Madre mía! ¡Espérame! ¿Dónde está el ordenador? No, ya no ¡ay, ya lo digo, veo! No lo he visto. No hackeado ninguno. Pero es una biblioteca en ruinas, ¿no? Porque están ordenadores rotos... Ese es el objetivo de Flee, no puede ser. Hombre, pues no todo es ruinas. Sí, todo está como... ¿Entrado en esta sala? Bueno, Facility es cierto que todavía no está en ruinas. Es Abandon Facility la que está en ruinas. Exacto. Yo estoy más perdida que... Yo no he visto este ordenador. Es que está detrás de la mesa. Claro, la mesa me cubría la luz. Tú venías de frente. Pero hay que mirar todo. Ya, claro. Capaz que me he saltado un montón. Bueno, ha quedado uno, por lo menos. Pues algo, oye. A ver, yo creo que esta está más cerca, ¿no? Veo... ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado? Que ayer, cuando jugué en el servidor de pruebas, se ve todo mucho más oscuro. Aquí se ve claro, aquí se ve bien. No sé, ¿ves? Este es el problema de los mapas nuevos. Tú no capturas a la gente, Daniel, y la gente no sabe cómo llegar hasta ahí, porque yo no tengo ni idea de cómo llegar hasta la parte de arriba y salvar a la compañera, básicamente. Hecho. ¡Buscadme una salida! La salida ya está marcada. Bueno, todo está marcado, pero es que no llegar hasta ahí. Hay una abierta. No, yo que estoy nerviosa. Mira, el almacén. Tenemos un almacén también. La salida está abierta, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha cerrado la puerta. Vale, yo ya estoy en una de las salidas. Mm. Con corchos y cosas de estas. Pues yo he ido a la otra y está abierta también, así que cuando queráis. Si estás, Cristal, vete. Yo sí estoy.
¿Habéis visto a Danielita? También, también, está conmigo. Pues vallarse, vallarse. Un ordenador. ¡Uy, Daniela! ¡Uy, vale, te la tenías que haber quedado! Se la ha quedado bailando en la puerta. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Oye, me gusta muchísimo el mapa, ¿eh? Está claro que. No, pero no votéis, no votéis, no votéis, no votéis, no votéis, no votéis. ¿Por qué? Porque vuelve a salir el mismo. ¿Cómo que pero aquí también o solo en el de pruebas? Pues no lo sé. En el de pruebas, si no votas ningún mapa, cuando aparezca te vuelve a salir la biblioteca. Pues ponle que no vote. Lo ha puesto, lo ha puesto. Ah, vale, vale. Por cierto, por supuesto, no se me puede quedar atrás el ver los nuevos martillos que este año es que me lo han puesto por Twitter. Fli, de Facility quiere Crisnie. Porque hay morado y hay verde. Y aparte sí, naranjita, sí, que es extra para mí. Así que, por supuesto, me voy a comprar el mazo y la gema moradas porque cuestan dinero del juego. Tengo 33.900. O sea, llevo esperando todo el año para esto. 33.900. Madre mía. ¿Comprar? ¡Ay, que me! Me lo he comprado dos veces. Pues nada, bien. Le sobra el dinero, le sobra el dinero. Tengo dos, me lo he comprado dos veces. Le das uno, Daniel. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la gema? Esta. Ay, qué bonito, por favor. También me quiero comprar el naranja. Y por supuesto, también me quiero comprar este. Pero este ya me sí, lo compraré otro día. ¿Ha salido otra vez? Otra vez. Qué pues sí, fuerte los funciona. Trucos, ¿eh? Los hacks. Los hacks. ¡No! Hay una no. Gema que es más baratita, que es morada y verde. No me he fijado, ¿eh? En degradado, pero, morado y verde. Sí que lo que sí que me he fijado es que en las cajas están las gemas y los martillos de los años anteriores. Sí, sí, pues en esas cajas hay una que es un degradado morado y verde. Esa es mi nieto, tal. Siempre me pasa a mí esto. Soy el único que le pasa. Que cierra la puerta y atravesáis la puerta, tío. Ah, no, ha sido, justo, ha sido muy justo. Eso nos pasa un poco a todos, creo. Ha aparecido a mi lado, Sí, a mí me ha pasado también. Alguna vez. No me lo creo. ¡No me lo creo! Que, no, que le he tenido que dar un empujón a Daniel porque no estaba mirando la pantalla y no sabía que lo iba a salvar. Da igual, me voy a dar otra vez. Y yo tenía un ordenador, estaba hackeando un ordenador y ahora no sabía dónde estaba. Es que no te has empanado, Daniel, tienes que estar atento. Estaba yo ahí al lado tuyo. Y no me había dado ni tiempo. Me iba a dar, me iba a dar. Uf, ha dado a alguien. Están salvados, de milagro. Creo yo, vaya. Esto está un poco complicado, ¿eh? ¡Ah! ¿Le he cerrado? Se mueve cuando le da la... Me calla la boca ya. ¡Daniel! ¡Que se ha movido cuando le ha dado la gana! ¡Pero eso pasa a veces! ¡Relájate! ¡No pasa nada! Son cosas que ocurren en ocasiones. Veo muertos y esas cosas. Es que si no sigo a Pepe, no sé a dónde va y no sé dónde puede encapsular si a la no gente. Si no sigo a Pepe. Y lo he perdido, es el problema. ¿Dónde está? Ay madre, míralo aquí, que me va a dar, socorro. No sé dónde estoy, sí hombre. ¡No! ¡Se lo hice! ¿Sabes qué pasa? Que seguía viendo detrás mía la luz. Pero estaba en el interior, no estaba detrás y me he dado cuenta, he caído un poco tarde. He subido tarde. ¡Lo hice, jugadón! Muy bueno, muy bueno. Y eso no va a volver a... Bueno, sí, sí, que puede volver sí, a pasar. Sí, sí puede volver a pasar, porque es que la luz se siente que está detrás tuya si no llega a estar muy... Me caché. Está la pierna fija. No sabía. ¡Ay! ¡Agárrame, Danielita! Por favor. Me pides mucho, Pepe, somos nuevos. Bueno, es que la que le he hecho... Ha sido, o sea, que había un ascensor, el ascensor del mapa, vamos. ¿Qué ascensor? Pues hay un ascensor sí, que... Sí, ascensor, lo vi antes, me tiré por ahí. Oye, ¿está un poco bujo o es que estás al lado? Vale. No para de estar aquí porque está Danielita. Vale, vale, entonces no voy. Lo siento, Cristal. No, yo estoy aquí. No me estoy hablando mucho, que digamos. Me he confundido, no me ha salido la E. Ven aquí, Pepe, ven aquí. Ahora sí que se lo ha hecho. Ay. Madre mía, pero no será esta chica la más pro del mapa. ¿Cuánto has jugado? No lo sé, pero tú ya estás en ventaja con respecto a nosotros, por lo menos, porque yo no lo había jugado nunca. Y eso, déjame acabarlo, que me queda poco, anda.
Oye, mola muchísimo el mazo y la gema, ¿eh? Seguramente que luego como bestia no me guste la luz morada que dé, pero así, teniéndolo en la espalda, está muy, muy bonito. ¿Y tú sabes qué es el icono? Porque tiene como un dibujo. Sí, ¿qué es? ¿Y qué es? No sé. No sé. Era una pregunta seria, ¿vale? No era para hacerme la lista. No lo sé. Esto es un ojo, el ojo que todo lo ve, yo qué sé. Y luego el símbolo, luego, pues, no sé si significará algo. Hay muchos sitios para saltar, que la bestia no puede saltar, de verdad. No sé, es que eso es lo que menos me gusta del mazo. Que tiene cosas que no sé qué son. Ya, y a lo mejor nos está insultando, nos está dando un mal de ojo. No, a lo mejor significa algo molón, pero no lo disfruto tanto. También puede pasar. Bueno, no os voy a decir lo que acabo de hacer porque me siento súper patética. ¿Qué ha pasado? Hay una chimenea, ¿vale? Sí. Que es bajita. Sí, la he visto antes. Y he pensado que era una rendija. ¡Ah, me has intentado pasar! Oye, vale, imagínate que llega a haber sido de verdad una de esto. ¡Pepe! ¡Deja de abrir la puerta! Pues digo, imagínate qué paso. Me he quemado los pelos de la cabeza, ya te lo digo. Oye, si es un master secreto, hubiera estado bien. Sí, me he metido por ahí a la derecha, Pepe. Sí, lo he visto. ¿Y dónde está Irene? ¡Ostras! ¿Has visto meterme en qué tal? ¡Ay, hay baños! Sí, también. Y unos cuantos. Buah, yo para aprenderme este mapa creo no, que... No, lo puedo creer. Siempre pasa lo mismo, que dejo todas las puertas abiertas. Uy, pobre... Me va a costar muchísimo aprender este mapa. Porque son como que las salas tan iguales, por así decirlo. Que no... Oye, lo siento si no salvo, es que estoy muy perdida. No sé por dónde puedo subir. Yo me he muerto ya. Y las cápsulas también son diferentes. Tienen una cosa por arriba. Yo he muerto ya. Vete a por Dani. Ah, por Dani, qué raro ha sonado. Hola, no es el momento de hacerse la muerta, Irene. A que a mí también... No sé, ¿qué has dicho? He dicho, vete a por Dani, y luego he dicho, perdón, eso, Dani. Eso, a mí también me resulta extraño. ¡Oh, no ha llegado la chica! Pues estaba yendo. Sí, pero no, me la he cruzado ahora. Y yo pensaba justo que el que iba a salvar era Dani. Sí, está yendo... Ah, tú, ya. Sí, yo pensaba que era Daniel, porque tú has dicho eso y entonces pues yo he intentado ir. Pero no he podido. Si es que no sé el mapa. ¡Ay, me ha dado un infarto! ¡Pensé que estaba por fuera! ¡Ay, Dios, qué susto! ¡Ay, me ha dado un infarto, dice! ¡Ay, qué mal lo he pasado! Oye, bueno, tampoco te pases, que estoy guapa. Es que me ha abierto la puerta y ya estaba abriendo yo a la vez y ¡uf! Que pensé que venías por fuera. Pues mira, Crista, ¿la has visto? Ah, ya que ya no estás en la cápsula. Pero las cápsulas son diferentes por arriba, como que tienen... Sí, la he visto. Cosas raras. Sí, la he visto. Mola algún tipo de actualización. Sí, la verdad es que sí, cuando cambian cositas, está guay. Como que hace ilusión. A mí mucha, de verdad. Ay, me he muerto. Pues sí, un poco, la verdad. Pero no se me notan en el tono de piel. La has hecho a propósito, ¿verdad? Para eso. Como que siempre estoy congelada en flip. Le da un golpe fantasma con uno suficiente. Madre mía. Pues no tengo ni idea de dónde están los ordenadores que quedan. ¡Ni yo! Si es que no entiendo nada. Pues salva a la chica se lo sabe todo. Ya. Pero ¿y cómo llego hasta la chica, Pepe? No tengo ni idea. Yo estoy en una oficina. Yo necesito saber dónde hay un ordenador, de verdad. Sí, porque queda uno. No puede ser. Señora, guíeme, por favor. Ay, madre. Son como... Yo las siento más redonditas. Las cápsulas. Sí, pero es que en la parte... Sí, no sé. Son diferentes. Oye, en la parte de arriba como que tienen un soporte o algo. Yo creo que sabe dónde están todos los ordenadores porque me está llevando por todos los que están hechos. Es flipante. ¡Ay! Estaba cerca. Ahora para llevarte una cápsula. A ver. No me lleva ninguna, déjame disfrutar del mapa. Disfruta. Disfruta mientras te llevo arrastrada por aquí, por la vida. Cuando viene encuentro una cápsula. Vaya, por Dios. ¿Qué cosas? La chica me habrá seguido probablemente. Ay, se le ve, ¿Esto es una ¿Esto qué es? Ah, he visto el otro ordenador, pues ya sé dónde están los dos. Creo. ¿En serio? ¿Sabes que va a llegar de uno a otro? Eso es lo impresionante. Sí, que es que están cerca. Y se quedó bugueada. El truco de la primera persona no te ha valido. No, se ha quedado por así.
Esto es una rendija, qué fuerte. ¿Y cómo llegas hasta ahí? ¿Saltando y metiéndote así de cabeza o cómo? Madre mía, qué pro, Pepe, como siempre, de verdad, impresionante. No, pero porque he empezado en bucle porque Dani estaba al lado. Dani estaba al lado de donde empezó. O sea, y eso mira, es lo que yo decía, la calabaza aquí donde estaba el muñeco de nieve. Eso no lo han cambiado. El mapa sí que sigue siendo igual, salvo por estas gemitas de aquí, que el año pasado estaban por las del año pasado. Muy chulo todo. La verdad es que estoy contenta. Ya sabéis, truquito que tenéis, si queréis jugar constantemente para aprenderos el mapa nuevo, simplemente cuando salga la siguiente ya no votáis y os sigue saliendo Forever and Ever, ¿no? Sí, mira, mira el shop en Halloween 2G. En ahí, las gemas. Gemas 2G. La de Mystical Knight es verde y morada, ¿no? Bueno, yo la veo azul. ¿Azul? ¿Tú qué color la ves, Pepe? Sí, azul tirando a lo mejor un poco a morado, pero azulada. No sé, sí. Vaya por Dios, pues soy daltónica. Y sí, he estado viendo lo que hay por aquí, solo de los años anteriores, básicamente. Así que nada, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado la actualización, a mí mucho. El mapa, tremendo, la verdad. Y ya sabéis que el canal de Daniel, de Pepe, de Irene, el Angelito, la Diablita, la ropa, todo en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likéame, deja un comentario. ¡Adiós! ¡Adiós!